Muy buenos días para todos los asistentes, la Universidad del Cauca y la Gobernación del Departamento les dan la bienvenida a este importante evento para la academia, la ciencia, la tecnología y el desarrollo agroindustrial y biotecnológico en el departamento y en el país. Con la inauguración del Centro Internacional Biotecnológico Agroindustrial y la primera fase del Centro de Desarrollo Tecnológico e Innovación Spin-off. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes en la sede de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca, a quienes nos acompañan en la transmisión que se realiza a través de las redes sociales institucionales y en especial a nuestros invitados, el doctor Tito José Cristian Borrero, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, al doctor Sergio Cristancho, viceministro de Conocimiento, Innovación y Productividad, integrantes de la comitiva del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, doctor Elías Larraondo Carabalí, gobernador del Cauca, doctor Francisco Fuentes Concha, secretario de Desarrollo Económico y Competitividad del Cauca, doctor Yesid Paz Castro, secretario de Agricultura del Cauca, doctor José Luis Diego Franco, rector de la Universidad del Cauca, doctor Héctor Samuel Villada Castillo, vicerrector de Investigaciones, doctor Deiva René Hurtado Herrera, vicerrector de Cultura y Bienestar, doctor Luis Alfredo Londoño, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, doctor José Luis Hoyos Concha, director del Centro Internacional Biotecnológico Agroindustrial, a los señores vicerrectores, decanos, profesores, investigadores y estudiantes, a los señores periodistas de los diferentes medios de comunicación. Iniciamos este evento con las notas del himno nacional de la República de Colombia, seguido del himno al Departamento del Cauca y el himno de la Universidad del Cauca. Fecundas cordilleras de sol, mar que lame una costa de oro, mangle y tambor, mano abierta a la vida, isla agreste estación.
donde el viento se posa a ensayar su canción. Suelo fértil de valles que un volcán abonó. Selva y nubes se funden en un verde crisol. Blancos, indios y negros, una sola ilusión. Hijos de la misma tierra, frutos de la misma flor. Cauca, Cauca, nos une un pasado, un propósito y una intención, voluntad de encontrar un camino compartido hacia un mundo mejor. Cauca, 42 motivos para avanzar. Ciencia, tus hijos hoy vienen a mullir de coronas tu altar, en ofrenda la dulce esperanza con que arrullas el arduo pensar. Alma, ciencia, tus hijos hoy vienen a mullir de coronas tu altar, en ofrenda la dulce esperanza con que arrullas el largo pensar. Tú confieres invicta nobleza y ante el paria doblegas al rey. Solo un canon regula tus ritos, la desnuda verdad es tu ley. Tú confieres invicta nobleza y ante el paria doblegas al rey. Solo un canon regula tus ritos, la desnuda verdad es tu ley. Danos ya la vivífica norma que redima el humano dolor y congregue en la mesa del mundo al esclavo de ayer y al Señor. Danos ya la vivífica norma que redima el humano dolor y congregue en la mesa del mundo al esclavo de ayer y al Señor. Ciencia, tus hijos hoy vienen a mullir de coronas tu altar, en ofrenda la dulce esperanza con que arrullas el largo pensar. Tú confieres invicta nobleza y ante el paria doblegas al rey. Solo un canon regula tus ritos, la desnuda verdad es tu ley. Seguimos con el orden establecido para esta ceremonia de inauguración del Centro Internacional Biotecnológico Agroindustrial y la primera fase del Centro de Desarrollo Tecnológico e Innovación Spin-Off. Invitamos al doctor José Luis Hoyos Concha, director del Centro Internacional Biotecnológico Agroindustrial, que direcciona los esfuerzos hacia el fortalecimiento de las capacidades regionales para la innovación y el desarrollo de productos agroindustriales.
Bueno, muy buen día para todos. Saludamos al doctor Tito José Cricén, ministro de Ciencia y Tecnología, doctor Sergio Cristancho, viceministro de Conocimiento, Innovación y Productividad, integrantes de la comitiva del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, doctor Elías Larraondo, gobernador del Cauca, doctor Francisco Fuentes, secretario de Desarrollo Económico y Competitividad del Cauca, doctor Yesid Paz Castro, secretario de Agricultura del Cauca, doctor José Luis Diago, rector de la Universidad del Cauca, profesor Héctor Samuel, señores vicerrectores, periodistas, compañeros, pues el día de hoy para nosotros es muy grato estar en este momento porque es el recorrido de bastante tiempo y esfuerzo que hemos tenido como investigadores comprometidos con nuestro entorno productivo. El Centro Internacional Biotecnológico Agroindustrial es el resultado de los retos que nuestros productores y nuestros empresarios le ponen a la universidad y le ponen a los grupos de investigación. Como le mencionaba al señor ministro, al señor gobernador, señor rector, que este proyecto se gestó por un reto que manifestaron nuestros piscicultores del Cauca en torno a la necesidad que tenían de resolver una problemática de los subproductos piscícolas, concretamente en el municipio de Silvia, 300 toneladas. Hoy en día, con el esfuerzo que hemos tenido como universidad, con los investigadores que hacen parte de todo este trabajo durante los últimos años, podemos inaugurar este centro de tecnológico agroindustrial. Pero más que eso, es tener la certeza que un esfuerzo que hicimos como investigadores, que se hizo desde la ciencia, la tecnología y la innovación, realmente está surtiendo ese efecto en el entorno productivo. Estamos dando ese paso de innovación. Ese reto que nos pusieron los piscicultores del Cauca, finalmente lo estamos resolviendo, y lo estamos resolviendo como Universidad del Cauca, lo estamos resolviendo como grupos de investigación, porque lo que estamos viendo hoy es que estamos respondiendo a esas problemáticas que tiene nuestro entorno, que están día a día. Todos los días nosotros estamos interactuando con empresarios, con productores que nos manifiestan cuáles son esos retos y nosotros, comprometidos con una investigación con propósito, seguiremos trabajando en ello. Agradecemos el acompañamiento que la Universidad del Cauca nos brinda, el acompañamiento, por supuesto, de los productores que confían en nosotros, en los empresarios que confían en nosotros para poder resolver sus problemáticas. Así que también extiendo un saludo muy especial a todas las personas que hacen parte del centro, profesores, investigadores, que han hecho posible que hoy en día estemos aquí. Agradecemos, señor ministro, que esté aquí, señor gobernador, señor rector, agradecimiento total por el apoyo para que este tipo de iniciativas sigan adelante. Muchas gracias. Muy bien, damos paso al video del centro. El Centro Internacional Biotecnológico Agroindustrial CBA de la Universidad del Cauca en el marco del proyecto de la planta piloto de concentración
concentrado animal, concentrado animal en el municipio de Cintia y que se realizarán de acuerdo con las políticas nacionales y acuerdo con las condiciones particulares y necesidades socioculturales, económicas y ambientales de la región. El CBA tiene una inversión de infraestructura cercana a los 630 millones de pesos y cuenta con una dotación de equipos especializados que superan los 1.400 millones, con un talento humano formado a nivel de maestría y doctorado. Impactó a cerca de 1.800 personas entre cultivadores de trucha y tilapia en los municipios de Silvia, Morales y Suárez del departamento del Cauca, aportando la mitigación del impacto ambiental mediante el uso adecuado de sus productos de la industria piscícola, con el consecuente mejoramiento de la competitividad de dicha actividad económica. Trabajo reconocido por el Departamento Nacional de Planeación al entregar al proyecto Altes en el mes de diciembre de 2015 el premio Regalías Bien Invertidas a mejor proyecto en la categoría de innovación colombiana. Este CBA direccionará los esfuerzos hacia el fortalecimiento de capacidades regionales para la innovación y el desarrollo de productos, facilitando la articulación de los distintos actores, el relacionamiento con otros centros de generación de conocimiento y la transferencia de mejores prácticas de innovación a los sectores productivos del departamento del Cauca. Gracias. El Centro de Desarrollo Tecnológico e Innovación, Spin-Off, que se encuentra en primera fase, tiene varias fortalezas dirigidas a engrandecer los procesos productivos en las comunidades a través de la articulación Universidad, Empresa, Estado, Comunidad, Ambiente, como lo explica a continuación el doctor Héctor Samuel Villada Castillo, vicerrector de investigaciones de la Universidad del Cauca y director del Centro de Desarrollo Tecnológico e Innovación Spin-Off. Muy buenos días para todos. Muy buenos días, ministro, por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, viceministro. Gobernador, por estar aquí también en la facultad, señor rector. Decano Luis Alfredo, vice de Cultura, Deiva, por estar aquí también acompañando a la facultad y por supuesto otros actores que hacen parte de esta gran iniciativa como Bernardo Espina de Clayuca CIA, también de los productores de yuca de Morales, que están y ven hecho realidad procesos como los que están haciendo en la Universidad del Cauca. Esta Espino es un esfuerzo de más de 20 años que se viene haciendo en la Universidad del Cauca, no solo por el grupo de investigación, sino por muchos actores, actores que son de orden local, regional, nacional, internacional. Creo que es una manera de mostrar que la responsabilidad empieza por casa y que también queremos impactar otras regiones. Justamente hemos tenido en estos días noticias muy halagadoras de cómo podemos llegar a otras regiones del país y donde la Universidad del Cauca, en conjunto con los actores locales, principalmente la gobernación, han venido marcando unos hitos particulares en tema de responsabilidad ambiental. Quiero agradecerles a todos los que se encuentran aquí en este espacio, estudiantes, investigadores, profesores, por estar aquí acompañando estos dos trabajos que vienen haciendo en temas de investigación y el fortalecimiento que estamos mostrando desde la institución por la responsabilidad que tenemos y nos compromete, principalmente en el tema de formación de talento humano. Y no solamente por lo que se está dando aquí en la universidad, sino por lo que representa poder trabajar con pequeñas y medianas organizaciones del entorno, de la región, y lo que de una manera u otra estos procesos representan para el país y para el mundo. No quiero alargar más lo que ustedes también han visitado en nuestras instalaciones. Quiero mostrarles también un pequeño video de lo que es el centro para darles paso a las palabras del ministro, del gobernador y del rector frente a lo que hoy estamos entregando acá por parte de la institución y de la gobernación del Cauca. Muchas gracias. Yeah.
La Gobernación del Cauca, la Universidad del Cauca y la Corporación Clayuca, por medio del proyecto Investigación y Desarrollo de Empaques Biodegradables, con financiación del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías y liderado por el Grupo de Investigación Ciencias y Tecnología de Biomoléculas de Interés Agroindustrial CITBIA, hacen entrega del Centro de Desarrollo Tecnológico e Innovación Spin-off Bioempaques. La construcción de la infraestructura tuvo una inversión de 1.024 millones y está ubicada en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca. Adicionalmente, se construyó el área de análisis y laboratorio en materiales biodegradables, con una inversión de 359 millones, también ubicada en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca. Esta área brindará servicios a empresas de la industria del plástico y demás organizaciones que requieran análisis para sus materiales de empaque en la región y el país. Igualmente, da soporte al desarrollo de los paquetes tecnológicos patentados y en proceso de patentamiento, de tal forma que en un futuro cercano sean transferidos a la sociedad y el mercado, para el beneficio del país y el mundo. El Centro de Desarrollo Tecnológico e Innovación Spin-off Bioempaques brinda soporte a la maduración de tecnologías agroindustriales de las IES de la región, permitiendo la vinculación de la investigación con procesos de innovación de interés para empresarios y organizaciones sociales productivas. Este centro fortalece la articulación universidad, empresa, Estado, comunidad y ambiente, ya que favorece a todos los actores de las cadenas de valor agrícolas y agroindustriales del Departamento del Cauca y el país, con soluciones que hacen énfasis en la sostenibilidad ambiental del planeta. Por otra parte, apoyan el cumplimiento de los requisitos con fines de acreditación institucional y de programas de pregrado y posgrado de las instituciones de educación superior que se vinculen. También potencializa la participación de las organizaciones de la región en convocatorias nacionales e internacionales y con ello el acceso a cooperación técnica y financiera que apalanque procesos que harán del Departamento del Cauca un nodo de importancia nacional e internacional en ciencia, tecnología e innovación agroindustrial, beneficiando a agricultores y transformadores de almidón de yuca del Departamento del Cauca a través de procesos de transferencia del conocimiento que les permitirá mejorar la productividad en la agricultura y la calidad de los almidones producidos para su uso industrial. Con los empresarios se realizarán procesos de validación técnica y se dará la opción de licencia de las tecnologías patentadas en materiales flexibles, biodegradables y compostables. De tal forma, como Universidad del Cauca, seguimos aportando a la paz territorial a partir de la generación de conocimiento y la articulación con actores externos para la realización de procesos de innovación basados en ciencia. Apuesta a generar y a fortalecer los procesos productivos de la región de la mano de las comunidades, colocando el conocimiento, la experiencia y la investigación para cumplir estos propósitos. A continuación, invito al señor rector de la Universidad del Cauca, doctor José Luis Diego Franco. Muy buenos días a todas y a todos los participantes de este evento.
Hoy los sentimientos del rector están encontrados. La semana pasada sufrimos el dolor por el asesinato de nuestro querido estudiante y líder estudiantil, Esteban Mosquera. Iglesias. Y hoy los contrastes de la vida nos permiten llenarnos de mucha alegría y felicidad por la visita de dos personas que son muy queridas para la rectoría y la Universidad del Cauca. Hablo del señor ministro Tito, con quien compartíamos mesa directiva en ASCUN el año pasado. Un hombre íntegro, un deportista, es un Iron Man, ahí donde lo ven. Es un investigador nato y es un amigo de la Universidad del Cauca y de toda la investigación. Ni se diga de nuestro querido gobernador, un hombre del pueblo, un hombre que en este momento ostenta la primera magistratura del departamento y ha sido un aliado sin igual de la Universidad del Cauca. Hacemos reconocimiento al vicerrector Villada, a todos sus investigadores, al señor decano, a los vicerrectores y al equipo directivo y a los estudiantes que están vinculados a este proyecto. Y también reconocemos la participación del sector privado en esta gran apuesta. Ya ustedes vieron lo que tenemos en los laboratorios, ya vieron las potencialidades, ahora viene a pedir la plata. Claro. Hay un proyecto que la alcaldesa de Silvia nos ha pedido 300 millones. El señor gobernador dice que él pone 100, que nosotros colocamos 100, que el ministro coloca 100. Yo creo que el ministro es generoso. Pero yo creo que el ministro es tan generoso que nos va a decir, no, gobernador, no ponga nada, rector, que el ministerio coloca los 300. No nos gusta pedir, pero usted vio, ministro, las potencialidades que tenemos. Si tiene la posibilidad de ayudarnos para complementar el proyecto del PES, bienvenido sea. Y quiero hacer un reconocimiento público a usted, gobernador, porque usted más que un amigo es un aliado a la Universidad del Cauca y a los investigadores. Mil gracias. El Departamento del Cauca requiere de los procesos de articulación dirigidos a fortalecer los procesos productivos que motiven la innovación y que avancen a un mejor futuro con bienestar y desarrollo para las diferentes comunidades. En este sentido, la Gobernación del Cauca viene cumpliendo estos propósitos estratégicos, apoyando estas iniciativas que surgen de la academia y la investigación. Invito al señor gobernador del Cauca, el doctor Elías Larraondo Carabalí. Bueno, buenas tardes ya a todos. Muy complacido de estar aquí en este espacio. Una vez más, ministro, bienvenido. Bienvenido al Departamento del Cauca, ya le he dicho y usted ha podido notarlo, que si bien es un departamento diferente, seguiré diciendo que no es el departamento inspirador de lástima. Es un departamento de avanzada que está buscando oportunidades para competir mano a mano y poder estar nosotros siempre a la vanguardia, como lo merecemos. De manera de que muchas gracias por estar acá, por hacer este recorrido y esperamos que haga usted del Departamento del Cauca su segunda sede administrativa, despache desde el Cauca. Doctor José Luis, muy generoso, usted, hemos hecho un gran equipo para la matrícula cero, para los proyectos de mejoramiento de los espacios ambientales de la universidad y por supuesto en estas grandes apuestas de investigación donde la universidad es pionera. Gracias también por el espacio, mi saludo afectuoso a cada uno de ustedes, viceministro, gracias también a los directores de los proyectos, a los vicerrectores, a Clayuca, también a don Agustín como de la Asociación de Yuqueros, en el Cauca, especialmente en el municipio de Morales, al equipo del gobierno departamental. Lo que hemos hecho hoy nos da muestra de cómo se cumplen dos de nuestros ejes del Plan de Desarrollo 42 Motivos para Avanzar. Uno, equidad territorial para la paz.
desde nuestro enfoque de fortalecimiento de la economía rural. Para nosotros como caucanos, un departamento, ministro, que tiene un 64% de población rural, es muy importante competir, y lo digo abiertamente, competir con la ilegalidad a partir de proyectos como este, que nos permite en toda la cadena, pasando hasta lo ambiental, arrancar con el fortalecimiento del proceso productivo. Si nosotros logramos tener, ingeniero Yesí, implementado con mayor fortaleza el cultivo de la yuca, teniendo en cuenta de que ya vamos a tener su producto aportándole de manera directa a un proceso como es el de el consumo de los empaques biodegradables, estamos aportándole a esa formalización y fortalecimiento de la economía rural. Y poder pensar que no sea solo desde la yuca, viceministro, poder también, y lo decía con el doctor Héctor, ¿qué necesitamos para que otros productos, de acuerdo a la vocación de las distintas regiones que tiene el departamento del Cauca, en la costa pacífica, la papa china, en otros sectores, la papa normal, en el clima frío, poder también pensar que se fortalezca la comercialización con este concepto de tener acá pues ese proceso biodegradable? Y por supuesto también con el proyecto de Alpes, en el que ya podemos ser portadores, ministro, de la buena noticia. Yo no veo un ministro diciendo que no tiene 100 millones de pesos. No lo veo. Si los tiene el gobernador, si los tiene el rector de la universidad. Entonces yo creo que ya le podemos dar esa muy buena noticia a la gente, a los beneficiarios del proyecto, que no es solo el municipio de Silvia, como impulso al capital semilla que requiere todo este proceso, porque de nada serviría, digo yo, a pesar de ser un gran avance, si tenemos ahí toda la implementación y con innovación del proyecto tan hermoso que estamos viendo hoy, pero no tiene la gente cómo pues participar del desarrollo del mismo. De manera que yo creo que desde ahí también, y con la cadena productiva piscícola, repito, fortalecemos ese componente de equidad territorial para la paz. Y el otro es el componente de sostenibilidad ambiental y cambio climático. Veíamos en estos días, 10, 9 de agosto, cómo Naciones Unidas, a través de su equipo de expertos de cambio climático, nos hace un llamado urgente, urgente. Y entonces, presentarle a Colombia desde el Cauca una planta que reemplaza el plástico por ese plástico biodegradable que, según el recorrido que hacíamos, se destruye en 180 días, pues esto es una maravilla. Esto es una maravilla, y de verdad, esto es el Cauca. Este es el Cauca. Yo le pido, ministro, lleve la voz al gobierno nacional, no de los problemas del Cauca, eso está sobrediagnosticado, pero sí ese entusiasmo, ese empuje, la capacidad de liderazgo, la capacidad de innovar, de emprender, que tiene nuestro departamento del Cauca, que con las oportunidades que se nos ofrecen, con proyectos como estos, recursos de regalías en ciencia y tecnología, ministro, nosotros estamos siendo pioneros a nivel nacional, vamos a la vanguardia. ¿Qué necesitamos? Pues fortalecer la cadena productiva desde lo cultural para la siembra, para el cultivo, fortalecer la transformación, ahí en ese intermedio necesitamos fortalecer la transformación para convertir esa yuca en el almidón que requiere esta planta para poder sacar el plástico. Ahí hay un intermedio que necesitamos. Yo los invito a que trabajemos en ese proyecto de transformación de la materia prima, en el que seguramente, así como estamos acá colocando la contrapartida para el capital semilla, pues también colocaremos la contrapartida. Y si le ponemos el componente de investigación, pues claro que podría pensarse, ministro, en una convocatoria para que el Cauca pues pueda tener el premio, porque entonces eso, o sea, motívenos, ministro, a seguir trabajando en esa dirección,
porque nada nos sirve ser pioneros, ser primeros, si es lo único que hay, se conoce para el Cauca, entonces son que las masacres, que los enfrentamientos, que las movilizaciones, que taponamiento en la Panamericana. No, el Cauca también tiene que conocerse por que usted le diga al país, vamos a premiar al Cauca por esa capacidad de resiliencia que tiene y trabajemos juntos ese proyecto de transformación de la materia prima. Yo muy complacido, ministro, me toca vivir al día lo que está viviendo usted hoy conmigo. Y es que cuando se va a entregar algo, cuando se va a inaugurar algo, pues uno espera los aplausos, los agradecimientos, pero no, al contrario, se va con nuevas solicitudes. Pero eso es parte, eso es producto del desarrollo. El desarrollo es infinito y por más que hagamos, siempre vamos a requerir. De manera de que gracias, mil gracias, rector, y a todo su equipo de la universidad, mil gracias a la empresa privada, mil gracias a las organizaciones que se han vinculado, mil gracias a los medios de comunicación que pueden también hablar de esto en el departamento del Cauca. Poder decir que el Cauca es un departamento resiliente, que el Cauca es un departamento que tiene todas las capacidades para mejorar las condiciones de vida de los caucanos a partir de alianzas como la que se hacen y la buena utilización de los recursos. Ahora se ha puesto de moda, y ya verán ustedes en las redes sociales cuando publiquen esto, que y la planta, estamos hablando entonces de la planta de biodegradable y nos van a decir, y la planta, no sé, ¿de qué será? ¿Para cuándo? ¿Y el proyecto de tal cosa para cuándo? Vamos poco a poco. Lo importante es que damos pasos agigantados. Y tenemos que proyectarlo de esa forma, porque a la gente hay que devolverle la esperanza. Hay que quitar ese mensaje de que la institucionalidad no sirve, de que todos los funcionarios somos corruptos, que nadie hace nada. No, aquí hay resultados, buenas prácticas de administración, buen manejo de los recursos de regalías. En los tiempos, hace un año estuvimos aquí colocando la primera piedra, ministro, un año. Así como estuvimos ahora entregando el laboratorio, también con tiempos perfectos, hoy estamos hablando de tiempos perfectos. Hay que hablar también de eso, y no por vanidad del gobernante, repito, sino que a la gente hay que devolverle la esperanza de que son, hacen parte de un sistema que están representados y que estamos trabajando por ellos. Ministro, gracias nuevamente. Esos recursos para nosotros son muy, muy importantes. Es proyectar el mejoramiento de nuestros procesos productivos y con esto, sin duda alguna, le vamos a dar la pelea a la ilegalidad en el departamento del Cauca. De manera que lleve ese mensaje y sáquese una convocatoria como premio para el departamento del Cauca por estos logros que le sirven a todo el país. Muchas gracias. La ciencia, la tecnología y la innovación son consideradas pilares fundamentales en el desarrollo de un país y es por eso que desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación se articula al sector académico, empresarial, gubernamental y sociedad civil con la generación de conocimiento y la apropiación social. Invitamos al señor Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, doctor Tito José Cristian Borrero. Muy buenos días, doctor José Luis Diago. Muchísimas gracias por servirnos de anfitrión en la Universidad del Cauca, en esta facultad maravillosa que me llena de orgullo como ministro de Ciencia y como exrector, ver cómo nuestro ecosistema académico y de investigación va madurando, articulando la docencia, la investigación y la extensión. De verdad que me alegra mucho el estar aquí. Señor gobernador, la verdad que es un placer. Muchísimas gracias por siempre su hospitalidad, su alegría, y a usted siempre le roba a uno una sonrisa. Eso ha sido una constante desde que nos conocimos hace solo 20 días y hay personas en la vida que uno, solo con hablar 2 minutos con ella, uno sabe la clase de persona que es y usted es una persona excelente y por eso usted ha tenido ese éxito y la mayor votación en la historia del departamento del Cauca. Yo sé porque yo viviera aquí hubiera votado por usted también. De verdad que qué excelente persona que es usted. Y bueno, también al doctor José Luis Hoyos y al doctor Víctor Samuel Villada por llevar adelante estos dos grandes proyectos y sobre todo por entender que la ciencia no se da en un solo día.
que uno no puede hacer todo al tiempo, sino que va un paso a paso, como lo decía el señor gobernador, y ver que este proyecto del PES tiene 4 etapas, que estamos ahora mismo en la tercera, pero haber tenido esa visión de no querer hacer las 4 de una y de pedir de pronto, no sé, 50 mil millones de una y por temas de limitaciones presupuestales no se puede hacer todo de una vez, que es importante dividir los proyectos en fases, así que lo felicito por esa visión de esas primeras 2 fases, esta tercera que estamos inaugurando hoy, y utilizar esa metodología de los retos. A la larga, la ciencia y la investigación nacen en la historia de la humanidad para resolver problemas. Toda la base de la ciencia es resolverle problemas a la sociedad. Todo, ojalá, termine en una solución a un problema a todos nosotros. Y aquí pues vemos que el mismo sector piscícola le lanzó un reto a la universidad. Y aquí vemos esa articulación de universidad-empresa, donde el sector empresarial piscícola, agroindustrial, le lanza un reto a un doctor, a un grupo de magísters, estudiantes, a una universidad, les lanza un reto de cómo poder lograr una economía circular, cómo poder tomar todos esos residuos, esos subproductos, muchas veces contaminantes, y poder sacarle provecho y terminar ese círculo de la economía circular, que es uno de los grandes retos del siglo XXI y de los objetivos del desarrollo sostenible de la Organización de Naciones Unidas. Cómo buscar esa circularidad en todos los procesos productivos. Así que me voy gratamente sorprendido. Lo único que me ha generado este departamento es envidia, y envidia de la buena, nada de lástima, nada de pesar, así como usted bien lo ha dicho. De verdad que este proyecto, yo trabajé mucho con la UNAP, cuando en mi etapa de rector, con la Autoridad Nacional de Pesca, tuve la oportunidad de visitar varias estaciones piscícolas, y esa era una problemática que había constante, qué hacer con todas las vísceras y todo este tema, y no había como mucha claridad, así que lo felicito. Por eso le pregunté, doctor, ¿y cómo lo solucionó? Porque quería que me contara el final de la historia, ya está patentado, así que lo felicito. De verdad que bueno, mal haría yo representando al Ministerio Nacional, Ministerio de Ciencia y Tecnología y al Gobierno Nacional, en no apoyar esa cuarta etapa en el municipio de Silvia. Así que cuenten con el Ministerio. Porque falta hablar con los abogados, que siempre le encuentran un pero a las cosas, pero yo, aquí con el viceministro le encontramos la forma para que los abogados nos digan que no, que la convocatoria, que no vamos a trabajar, porque la voluntad política existe totalmente. De verdad que este es un proyecto espectacular, porque los dos en general, pero quería referirme primero a este, donde se une el universidad de empresa, el Estado regional y el Estado nacional otorgando recursos. Son 2,000 millones de pesos que hicimos en esta tercera etapa, en equipos, en adecuaciones físicas. De verdad que universidad de empresa, Estado, el Estado financiando, promoviendo, y la sociedad, todos los beneficiarios que tienen el Departamento del Cauca gracias a este gran proyecto. De verdad que cuando uno mira el círculo completo, el ciclo completo de cómo uno ve la docencia, la investigación, la extensión y trabajado desde universidad, empresa, Estado, sociedad, que uno lee en los modelos teóricos, en los artículos científicos, que esto es lo que hay que hacer, y uno dice, ¿sí será que funciona? De pronto sí, de pronto no, pero uno llega a tierra fértil, como es el Departamento del Cauca, donde el gobierno nacional ha sembrado una semilla, el gobierno territorial ha sembrado una semilla, la universidad ha sembrado una semilla, y aquí podemos ver hoy claramente los frutos. Así que esto es un buen terreno, así que con la parábola del sembrador que sale en distintos terrenos, aquí sí hemos llegado a una tierra fértil que da rendimientos al 60, al 80 y al 100 por 1. Así que es un placer invertir recursos en este departamento, porque uno ve los frutos y los ve en corto plazo, no con retrasos y retrasos. De verdad que se ve estos recursos de la última etapa, cómo han avanzado. Y también felicitar al vicerrector por esa gran visión. Usted hablaba de que esa conceptualización se dio desde hace 20 años, porque existe toda una escala de alistamiento tecnológico que comienza en un número 1, termina en el número 9, siendo el número 1 la idea y apenas el concepto.
y estoy seguro que eso nació, como usted bien lo dijo, hace 20 años, y esto no se da de la noche a la mañana. Y de verdad que yo le comentaba a mi jefe de comunicaciones, esto es un caso de éxito, un caso para poder hacer una especie de documental de cómo nace desde un concepto, una idea, y se va avanzando en esa escala de alistamiento tecnológico. Hoy estamos en el 7, en el prototipado, y testeando el prototipado, y casi a punto del 8, que ya buscando la viabilidad productiva y económica con la empresa Ascencia, que ya se logró un acuerdo. Y dentro de poco ya estaremos en el 9, que es que esté disponible para todo el mercado y que los grandes productores puedan envolver sus productos no en un plástico contaminante, sino en un plástico biodegradable. La verdad que esto es no solo una gran labor para el departamento, para la universidad, para el país, sino para el planeta. Nos enfrentamos a otro gran reto. En el primero, en Alpes, era una economía circular. Acá es un reto del cambio climático, de la contaminación, de qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos. Por lo tanto, aquí estamos resolviendo, estamos haciendo un gran aporte desde el Cauca para todo el planeta. Así que esto es una razón, señor rector, señor gobernador, para sacar pecho, para sentirse orgulloso de la gran capacidad que están generando acá desde la Universidad del Cauca y de este departamento. Desde el Ministerio, cuente con nosotros. Tenemos todos los recursos de ciencia, tecnología e innovación a disposición de ustedes. Recientemente, pues, se ganaron, ocuparon el primer puesto en la convocatoria de bioeconomía con 96 puntos de 100, un proyecto de casi 5 mil millones de pesos. En los 10 años que lleva el Sistema General de Regalías, se han invertido cerca de 275 mil millones en el departamento. La convocatoria de investigación, innovación, apropiación social del conocimiento, fortalecimiento de talento humano, que cerramos el mes pasado, tiene un cupo el departamento de unos 31 mil millones de pesos. Ahora viene una de medio ambiente y de fortalecimiento territorial, donde hay cerca de unos 6 mil millones de pesos. Tenemos todos estos recursos y para el departamento, y me enorgullece, porque aquí de verdad que le saben sacar el jugo a esos recursos y generar innovaciones que generan empleo y que generan bienestar social. Pues me voy muy complacido, señor gobernador, señor rector, de ver los frutos de la inversión que se viene haciendo desde el gobierno nacional y saber que esta fórmula de universidad, empresa, estado territorial, estado nacional y sociedad está teniendo éxitos, así que saquemos todo lo bueno. Yo le decía a usted que el Cauca resume todo lo que es Colombia, las tres cordilleras, tiene costa, biodiversidad, tiene riqueza étnica, biocultural. Y tal vez como a Colombia, también en el exterior a veces solo salen las noticias malas, debemos tomar ejemplo, empezar a resaltar estas cosas en el día de hoy, resaltar todas las cosas buenas que tiene este gran departamento, del cual me siento pues muy orgulloso de estar visitando en el día de hoy. Y con seguridad, señor gobernador, señor rector, no será la última vez que yo venga como ministro. Así que felicitaciones a los dos. Muchas gracias. A continuación se procederá a descubrir las placas de manos del doctor Tito José Cristian Borrero, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Lo acompañará el doctor Elías Larraondo Carabalí, gobernador del Cauca, y el doctor José Luis Diago Franco, rector de la Universidad del Cauca. Regresamos para la inauguración de la placa. Todavía no, no es la orden. Este es el de...
Sí. Bueno, para nuestras redes sociales finalizamos esta transmisión. Los invitamos ahora a continuación aquí en este lugar para las declaraciones del señor ministro. Nos vamos a ubicar aquí a mi derecha para las declaraciones del señor ministro a los diferentes medios de comunicación. Muchas gracias. Universidad del Cauca, 193 años. En la Universidad del Cauca reafirmamos nuestro compromiso institucional desde la academia, la investigación y la interacción social. Cada día asumimos nuevos retos y en este contexto hemos replanteado el quehacer académico y administrativo a través de la virtualidad, priorizando la salud y la vida de la comunidad universitaria. Ahora nos preparamos para el Bicentenario, comprometidos con la educación superior pública del país. Seguimos siendo la llama que deja luz a la posteridad. Universidad del Cauca, una universidad comprometida con la paz territorial.